sí, muy buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hola. ¿Cómo están por acá? ¿Cómo estás? Hola, Bayi. ¿Todo bien? Gracias por venir. Gusto verte. Gracias por estar. ¿Cómo andan? Muy bien. Mira, vos te viniste de homenaje, Ana, me parece a mí, ¿no? Totalmente, así. Mirá que venía de colores. Temática. Ya vamos a presentar a todos los invitados. ¿Cómo están por acá? Muy bien. ¿Todo bien? Bien. Manuel Cavia, gracias por venir, ¿eh? Muchas gracias. Sociólogo. Doctor en sociología, ¿cómo se dice? Doctor en ciencias sociales. Doctor en ciencias sociales. Hoy te vamos a necesitar bastante, me parece. Bueno, veremos. Una cosa que no dijimos, quédense del otro lado también, porque tenemos la palabra de una parte muy protagonista, mujer, de este triunfo. Sorpresa, estamos hablando de alguien que tuvo que ver con energías para el partido de Patronato, para los dos últimos. Se acercó a nuestros estudios, estuvimos hablando con ella, ustedes ya deben saber quién es, pero quédense del otro lado que es muy interesante. ¿Cómo estás, Luz? Muy bien. Vos no seguís mucho el fútbol, ya lo has dicho en algún nada. Programa nuestro. Nada. Absolutamente nada, ver, pero comparto, me gusta cuando, no, está bien, pero... cuando bueno, cuando la ciudad se moviliza, cuando además festeja, cuando además celebra, me parece que pero está notás... bueno lograr que algunas cosas se vayan enriqueciendo y agrandando y ampliando a uh-huh. más sectores de la ciudad, sí. por lo que hemos comentado, vos lo comentabas recién, digamos, la presencia de más paranaenses en claro. el estadio. ¿No? Y habrá momentos así como sociales, bueno, ya le vamos a preguntar a Manuel también, sobre todo socioeconómicos, que favorezcan a la necesidad de una alegría, digamos. No sé, pero vino bien. Y obvio, siempre viene bien. Si vos analizás las noticias en claro. la provincia de Entre Ríos, fue una de las mejores noticias del año que Patronato se quede en primera. Fue una alegría uh-huh. enorme, un uh-huh. descargo, porque fue un proceso largo en el que parecía que no iba a terminar bien y finalmente claro. Patronato salió de descenso en las últimas fechas y se mantuvo ahí. Además, acá entran en juego un montón de cosas como las cábalas, guayi, ¿no? O sea, claro. somos muy cabuleros, los argentinos en general. Sí, pero sobre todo el fútbol también. Bueno, el fútbol más que nada. El fútbol tiene como un nicho ahí que... A ver, cuando hay un momento de tensión y sobre todo de extrema necesidad, sobre todo el jugador se apoya en estos rituales uh-huh. Que a veces van por el lado de la religión, a veces van por una cuestión pagana, a veces por una cuestión hasta de toc, te diría. Que bueno, es que lo tiene que hacer porque vos te sentís, vos, el jugador, se siente seguro. Y si no lo hace, uh-huh. se siente inseguro. Parece loco, pero es así, pero si, la mente. Si el hincha es así, está motivado y sirve, que lo haga. No, los hinchas, todo lo que sirve para... ¿Cómo? Los hinchas. El hincha también. Pero eso es muy particular y quizá el sociólogo, no quizá, seguramente lo va a saber explicar mejor. El hincha cree que si hace tal cosa o deja de hacerla, favorece. Influye en el resultado. Ajá. Claro. Es algo muy... Bueno, pero no muy rompas subjetivo, esa ilusión. Pero el hincha, está bárbaro, el hincha no ¿no? patea. Bueno, el hincha no patea. No patea. Puede no ir, por ejemplo. Pero claro. las cuestiones de energía yo creo que existen. Sí, totalmente. Yo a creo ver, que si la soplás, viste... Mirá que acá tenés una hinchada grande, ya la vamos a ponchar. Y aparte para ganar un partido, nada sobra. Bueno, claro, totalmente. Sobre todo para momentos de tensión como estos. Mira, vamos a compartir el informe para que entres en tema. Ya mandanos tu mensaje porque hoy le vamos a dar mucho espacio a tu opinión también y debatimos a la vuelta después del informe. Mira. Todavía resuenan los cánticos de alegría y el festejo de miles de paranaenses por el triunfo de Patronato el domingo pasado. El conjunto rojinegro, en un partido para el infarto, le ganó por 2-1 a Argentinos Juniors en el estadio Presbítero Bartolomé Grela, copado por hinchas en sus cuatro costados. El encuentro marcó la última fecha a disputarse en la Superliga Argentina de Fútbol y los dos golazos de Gabriel Carabajal aseguraron la permanencia del equipo paranaense en primera división. Fue un partido a pura emoción, cargado de mística y de nerviosismo, y en el cual no faltó nada ni nadie. Se pidió a Dios por el triunfo regando los arcos de Patrón con agua bendita. La abuela curandera Doña Paula lanzó sus ruegos al cielo. Los adeptos a las cábalas pusieron todas sus energías en el objetivo de asegurar la primera, y miles de familias enteras vibraron al calor de la fiesta del fútbol. Y como si todo esto fuera poco, el arquero Sebastián Bartoli nos regaló una atajada grandiosa que seguramente más de uno disfrutó ya con un dejo de prematura nostalgia, sabiendo que el del domingo...
vacaciones. Bueno, Lautaro Gemignani, gracias, ¿eh? Gracias por estar, por venir. Hola, buenas noches. ¿Más aliviado? ¿Descansado? Hoy sí, lo comentaba con Martín recién cuando llegué y hoy con Dami Lemo, que nos encontramos el mediodía, que hoy lo estamos disfrutando y hoy estoy un poco descansado. O hasta sea, ayer, se tarda un par de días en caer. Y hasta ayer se me iban las rodillas para adelante, me tiene una idea. Ah, ¿sí? Tengo ya casi 140 partidos en primera y creo que fue la primera vez que tuve nervio al mediodía, que no comí, no almorcé. ¿No? El primer bocado de cuando íbamos a comer la pasta, justo lo tenía a Sandoná al frente y me dice, Lauti, está nervioso y no pude comer. Pero bueno, cuando llegué a la cancha y uno empieza a calentar y eso, se concentra en el partido y... Se debe sentir esa energía también, se ¿no? Se sentía también el apoyo de la gente, en la semana se había trabajado positivo, el grupo estaba bien. Pero aparte, digo, pienso, momentos de tensión en el fútbol, para ustedes hay muchísimos, pero no sé si alguno parecido como la posibilidad de un descenso. Es que... Yo lo dije, se iba a disfrutar o se iba a festejar más que el ascenso. Creo que la atmósfera era media parecida porque el grupo que teníamos en el ascenso es muy similar a este. Siempre el Patronato se basó en la unión del grupo, en el sacrificio, y sabíamos que cuando los chicos habían tenido ese traspié allá en Mendoza, queríamos volver a entrenar y que llegue rápido el domingo con esa ansiedad de que no iba a ser la excepción contra el argentino, que íbamos a ganar y que no íbamos a quedar en primera. Así y aparte vos arrancaste en el club. Sí, hice mis primeros pasos, desde que volví ya hace 6-7 temporadas. Me tocó ascender, lo que soñé siempre es jugar en primera división, me toca con mi club, 3 temporadas y bueno, ahora una más. Y ahora tenés, mira, para que no te relajes del todo, te trajimos hinchada también, te la pusimos enfrente, que ustedes que no están acostumbrados a tener la hinchada en vivo, ya vamos a las pequeñas fans, también ya le vamos a dar lugar, y a las chicas de la Cata Oficial, gracias por estar acá. Esteban Quinodos, también gracias por venir, vicepresidente del club. Gracias por la invitación. Les quiero dejar a todos ustedes y a la audiencia el saludo de Miguel Olman, nuestro presidente, el que conduce todo este proceso. Sí. Que hoy, los martes, tenemos reunión de comisión directiva. Ajá. Y se quedó presidiendo esa reunión porque había varias cosas importantes que tratar. Sí. Y bueno, me tocó venir a mí, pero en representación... O sea que no se para, ni siquiera hay una semana de descanso. No, y mañana hay reunión de Superliga, mañana hay cosas, hay muchas cosas importantes que decidir. Ya lloramos y disfrutamos todo. Ahora tenemos que pensar, porque los dirigentes somos hinchas, pero con una sola diferencia, que hemos aprendido con el tiempo a manejar la pasión. Claro. O sea, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. Bueno, para un dirigente imagino que es necesario. Es necesario. Porque además tiene que ver con lo que ustedes transmitan también a los jugadores, ¿no? Así es. Y a la gente en general, no solo a los jugadores, a los socios. Y hablando de pasión, ¿cuál es la pasión que siente del paranaense para con Patronato? Bueno, yo creo que ha sido un proceso largo y difícil, donde hemos coronado toda una serie de esfuerzos este domingo. Lo de la cancha, yo ya lo he dicho, fue realmente conmovedor y emocionante. No sé si alguno estuvo en la cancha, pero fue ejemplar. Sí. No solo por la cantidad de gente, sino por el comportamiento, el clima familiar. Había señoras con nenes en los brazos de meses. Y eso es muy difícil de ver en una cancha de fútbol. Nosotros hemos tenido que hacer todo un proceso de reconversión de nuestra imagen como institución para recuperar a la gente, para recuperar al socio, al hincha, al paranaense, al entrerriano, que vuelva a confiar en el club y que el club le va a garantizar un espectáculo sano. Quinodos, ¿usted cree que eso se da por el momento de tensión en particular en el que estaba el equipo o que eso se da normalmente? ¿O debería haber más apoyo? Porque en algún momento también se habló de si los paranaenses estamos apoyando lo que deberíamos para lo que después en realidad demandamos, ¿no? Mire, amigo, a veces nosotros nos enojamos cuando hay poca gente, pero también hay que ser sincero. Es el club, el equipo, los jugadores, el club el que tiene que contagiar esas ganas. No siempre tenemos que poner las culpas en el otro. También tenemos que revisar lo nuestro. Y esa es nuestra tarea. Alguno dirá, el paranaense por ahí no es pasional, es más frío que en otros lugares, si nos comparamos con Santa Fe, por ejemplo. Pero bueno, somos así. Y yo creo que la gente está aprendiendo a entusiasmarse con este equipo que humildemente lleva 4 años compitiendo en primera. Tendrá que ver también... Sí, Ana. Le quería preguntar, yo quería ir y no fui a la cancha.
porque me dijeron, anda a otro partido, por ahí no te conviene en este, digamos, no, este sé era que otro que partido. Más convenía claro, ir. Pero a mí me decían por el tema de la seguridad, porque, y digamos, ¿podemos ir tranquilas las mujeres a la cancha? ¿Pueden ir tranquilas las mujeres a la cancha? A ver si después podemos hacer un plan. Ahí están las chicas de la Cata, que son un montón, que ya vamos a estar hablando con ellas también, no solo para repasar la historia, sino ver cuál es el apoyo. Sí. A la tribuna, no a la platea, también. A la tribuna, sí, sí. Es notable, que es verdad, fue un evento muy familiar. La San Nicolás es como una platea privilegiada que me ve mejor que de ningún lado y absolutamente pacífica. Te va a molestar la bocina nomás. contaban de una de las primeras veces que tuvo que pedir la cancha en Santa Fe, cuando recién se había ascendido a la B, que los policías santafesinos que estaban en la custodia de la cancha decían, pero ¿cómo es esto? Vienen parejas con equipo de mate, vienen gurises, y ellos estaban acostumbrados a que la cuestión de la cancha, que custodiaban ellos, era una situación de guerra, era una cuestión de estar en guardia. Pero vieron que Paraná tenía como otro público y otra relación con su fútbol. ¿Y eso, Guasi, tendrá que ver con el tiempo de permanencia que tenemos de un equipo en primera? Comparándolo, si los comparamos con Santa Fe, ¿no? Digo. Sí, obviamente. La relación, el privilegio de Santa Fe de haber estado afiliado directamente a AFA hizo que... desde hace 60 años el público santafesino del fútbol tenga su equipo de la ciudad jugando contra River y Boca, San Lorenzo Independiente. Claro. Copiando mañas. Entonces, hablando de la identidad. Digo, claro. Tenés identidad justamente de Unión de Colón. Entonces, Patronato, como decía Noy, hace 4 años que está en primera. Pero me parece que está a las claras de los hinchas, digo, los hinchas autóctonos. Acá, los que tenemos la edad, Martín lo sabe, todos los futboleros nos hicieron hincha de un club de Buenos Aires y de un club de acá, el de tu barrio. Claro. Siempre fue Patronato, Paraná y Belgrano el que por ahí intentaba dar el salto. Entonces es algo lógico que esa famosa doble camiseta. Bueno, eso se está perdiendo y el hincha que era doble camiseta hoy ya es de Patronato. Y el hincha autóctono son estos chicos que a partir del 2008, con el primer ascenso, mamaron este Patronato de cancha llena de medios de comunicación hablando de Patronato. Tal cual, claro, de poder claro. comprar una camiseta en un negocio. Exacto. Cuando yo era chico no existía la camiseta de Patronato ni para nada, ni uno podía comprarla. La camiseta y todo el merchandising que hay hoy. Venía Navidad, el cumpleaños, y era la camiseta de River, de Boca. Ahí lo que dice hay una cosa interesante. En el 2008 se hace la ley de financiamiento de los clubes que participan en primera. Sí. Y Paraná tuvo, Entre Ríos, tuvo una época de oro. Tuvimos a Patronato, tuvimos a Paraná que llegó a la B. Patronato había llegado varias veces al argentino A, pero bueno, se había quedado ahí. Tuvimos también Sionista, Echagüe jugando en las máximas. Tuvimos las mujeres de Talleres jugando. Sí, muchísimo. Juventud Unida y Patronato parece como que encontró calzar. La situación para no perder la categoría, no descender. Claro, a la vista está, además, por todos los fans. Martín de León, gracias recién. Gracias por estar. Coordinador de la reserva. Soy el técnico de la reserva y coordinador de división inferior. Y coordinador. Club. Recién Guachi hacía referencia. ¿Estás de acuerdo con la lectura que él hacía? Sí, porque nosotros compartimos con Guachi la primera división cuando éramos jugadores y pasaba eso de chico. Y él marca una fecha clave que es el 2008. Que yo lo viví porque me pasó que trabajaba fuera de Paraná. Sí. Me fui 8 años entre el 2000 y el 2008 a trabajar en fútbol afuera. Y cuando me fui en el 2000, la realidad que del sentimiento de la ciudad hacia el club en el 2008 era distinta. Vos veías los carteles de publicidad con apoyo al equipo, la campaña que se hizo desde la directiva para... popularizar o invitar a la ciudad a que vaya a la cancha, porque hasta el 2008, yo que viví otras épocas de fútbol y de otros torneos, no era tan masivo. En el 2008 viste como la explosión, digamos. Exactamente. Cuando yo volví en el 2008, me encontré, me acuerdo como si fuera hoy, de una cosa que yo no había visto nunca siendo hincha de Patronato, viviendo 8 cuadras, que es caminar por la peatonal y que alguien ande con la camiseta de Patronato en la peatonal de la ciudad. Claro. Que alguien te la venda, porque como claro. que pero, es para pero, Navidad. Pero, no la, no la pero tenés. Yo la tenía, por ejemplo, cuando jugaba, porque yo terminaba los campeonatos y me la llevaba a mi casa. Pero claro. no iba a la peatonal con la camiseta de Patronato. Claro, claro. No iba a la peatonal con la camiseta. Iba a patear o iba al barrio, pero a la peatonal.
nacional. El orgullo de usarla, el orgullo de usarla, demostrarla. El orgullo de demostrarla, estás hablando. Y eso se acompañó con el ascenso del argentino B al argentino A, que hizo que. Y como que ahí empezó un poco esta cuestión de la popularidad. A preguntarle a Quino 2 también si hace esa misma lectura respecto de del incentivo, que el marketing, estamos hablando de marketing. Es un tema ¿no? cultural. ¿Sí? Cuando muchas veces se habla de que otras ciudades tienen tradición, Tucumán, Córdoba, Santa Fe, es un proceso largo. Patronato lleva 4 años en primera, del 2008, que son los primeros ascensos, 10. Es un proceso exitoso, pero para consolidar y que haya una cultura mucho más arraigada y que esto se repita semana a semana, es cultural, es un proceso lento, pero hay que dar pasos en este sentido. Tal cual. Que vuelvan las familias a la cancha, las mujeres y los niños gratis, como hicieron el domingo de la dirigencia, yo lo aplaudo. Ahora, hay que desterrar esa imagen que vimos hace un año, un año y medio, con hinchas golpeando a otros y esa cuestión de que los violentos ocupan las tribunas. Ocupan las familias. Yo creo que el partido del domingo fue como. Siempre se decía, Paraná es plaza. Bueno, parece que la ratificación de la plaza de primera fue el domingo. Ay, eso fue la síntesis. Paraná es plaza. A ver, recién está cuando hasta en el informe apareciste vos, Gastón, mi loco. Porque no hay manera cuando no hay manera de esquivarlo. No hay manera de esquivarlo. Realmente es religión lo tuyo. Sí. Con Patronato. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va? Sí, es. Ahí estamos viendo imágenes. Mucha religión, no es burla, nada de eso. Es simplemente un homenaje, primero y principal, al padre Grela. Padre Grela, sí. Después al padre Met, que gracias al monseñor Mestre allá por el año 87 que iba a empezar el seminario. Sí, vos ibas a empezar el seminario. Iba a empezar el seminario después. Para, te hago una pausa ahí, porque hoy se cumplen 32 años de que llegó el Papa y fue en el 87. El 87. Ahí también hubo una eclosión religiosa de llamados, e incluso hubo mucha gente que ese año lo recuerdan incluso en el seminario como un año en donde mucha gente a partir de ahí eligió entrar. Claro, al claro. Seminario. Yo iba a empezar mi periodo de secundaria, bien digo. Y era Nación Católica allá en la parroquia de mi barrio, que es la Capilla Pompeya. Sí. Y iba el monseñor Mestre, que de Concepción del Uruguay, pero no era hincha de gimnasia. De gimnasia. Y bueno, me dice, él era hincha de estudiante y yo era de Boca. Ajá. Entonces me decía, mirá, yo tengo un amigo que me. Y los domingos íbamos al seminario, allá hay dos grupos que se llaman los Pumas y los Jaguares. Hacen competencia de teatro, fútbol, toda clase de actividades. Y me presentó al padre Met, y el padre Met un domingo de diciembre me invita a la cancha del año 90, y era la final de Sportivo Urquiza y Patronato, que pierde la final de Patronato 1-0 con gol de Garcilaso, que lo presidía el sobrino de Quino 2, Albion Club. De Quino 2, perdón, no, hasta ahí no hermano, había. El hermano. Hasta ahí no habías ingresado al seminario. No. Era la intención. Era la intención. Y bueno, ahí empezaron los colores a enamorarme. Ajá. Y después conocí a la Cata, que también fue muy, muy importante en mi vida. En el peor momento de mi vida fue Cata la que y el club, la que me llevaban a salir adelante. Las chicas de la Cata están acá en la tribuna, en un rato vamos a contar bien la historia. Y bueno, y la primera vestimenta de sacerdote fue con la sotana negra contra Gimnasia. Sí. En Grela, donde hizo el primer gol el Pipo Echagua, y comenzamos la paternidad contra ellos. Ahí usaste la sotana la primera negra, vez, o sea, como seminarista. Como de alguna seminarista. Manera, los seminaristas creo que son los que claro, la sotana. Claro, claro. Y bueno, después... Ascendió a obispo después. Ascendió a obispo, tal claro. cual, dice que no. Como patronato. Fue con patronato. Fue acompañado el proceso. Fue acompañado el proceso de ascender. Oye, Bergoglio. Claro. En cualquier momento. Francisco. En cualquier momento. Cuando entremos una copa, Bergoglio. Jamás fue una burla para los sacerdotes, jamás. Yo tengo amigos sacerdotes, le mando un beso grande a Diego Rauch, al padre Walter Miniguti, que para mí son doctores del alma. Yo, porque son amigos, puedo hablar con ellos cosas desde de fútbol hasta... Gastón, y cuando arrancaste usando esa sotana en el partido, después continuó. Como cábala, ¿te diste cuenta que tenías que seguir usándola porque ya era cábala? ¿O ya desde el primer momento vos decidiste que ibas a ir no, hacia la cancha? No, en los partidos que yo decía importantes, que yo quería que Patronato se haga ver por algo, y aparte para sacar ese clima de tensión de la tribuna, porque uno en la tribuna, aunque uno crea, hace de payaso, claro. Pero no hay nada más lindo que ver a la gente, viste, que se descomprima, que... Gastón, que, si no recuerdo mal, lo llevaste al partido con River en Colón. Con River en Colón, que se me enojó contra Atilio Costafebre, que estaba Washington. ¿Por qué? Porque el actor de River. Porque en el penal estaba, yo estaba en la cabina, y estaban, digamos, en la platea, y Costafebre estaba atrás, y el penal de Choli Domínguez que ataja a Sebastián.
Ajá. Yo le decía seña. Ajá. Y cuando se atajó, ni no sabe la seña que le hice. Y se vestido después, de cura. Vestido de cura. En el relato, dice. Es humano, es humano. Los curas son humanos también. Y ahí el mismo traje lo vengo usando. Bueno, una figura realmente muy importante, sí. Gastón. Ahora vamos a seguir con la historia de él y tu presencia en todos los partidos, porque realmente es importante. Acá tenemos a Tavo Andino. Gracias por estar. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. ¿Vos cuántos años tenés? 12. 12 años. ¿Jugás en Patronato? Sí. Y además sos un hincha ferviente de Patronato. Sí. ¿Recordás desde cuándo? No. Naciste y te pusieron la camiseta. Sí. ¿Qué te pasó? ¿Estuviste el partido el domingo? Hoy. Obviamente. ¿Y qué te pasó ahí? ¿Cómo vivís un partido donde está la posibilidad de descender? Con mucho nervio. Ya quería saber cómo iba Tigre y cómo iba San Martín San Juan. Y Belgrano también, porque me preocupaba un montón. Y entonces, cuando ya metimos los dos goles, ya como que me tranquilicé y terminó el partido y me puse a llorar de vuelta porque no podía volver a... En mi cabeza se me pasaba, y mirá si descendemos, mirá si esto que pasa, mirá si esto que lo otro. Y justo llegó a Carabajal y metes esos dos golazos. O sea que cuando Tavo... ¿Cuántos años tenía él cuando...? En 2008 tenía un año. Uno, claro. Claro. Un año, claro. Nació con lo que vos decías recién. Nació con el proceso de Patronato en primera. Y entonces lo ves compitiendo contra esos clubes. Uh-huh. ¿Qué te van a hablar de los grandes si tenés el club en tu ciudad? Claro. A ver, ¿y qué lectura haces del partido del domingo? No. ¿Alcanzó? ¿Jugaron bien? ¿Alcanzó? ¿Simplemente alcanzó o fue un buen partido? Estuvo bien planteado. Fue un lindo partido, me parece muy lindo partido porque atacábamos y defendíamos muy bien. Y eso me pareció como la base de poder ganar este partido. De, por ejemplo, de ganar una pelota y salir tocando y llegar con los centros. Tavo tiene lectura, ¿no? Tiene los conceptos incorporados, sí. Porque juega y porque además es un gran hincha. ¿Y en la escuela cómo es el tema? ¿Cuántos compañeros tuyos tienen la misma pasión por Patronato que vos? No lo sé, porque son de otros cuadros, son de Boca, River, de otro equipo. ¿Vos tenés algún otro cuadro aparte de Patronato? ¿Vos sos de Patronato? No, de Patronato. Y cuando ellos te dicen yo soy de Boca y River, y esos chicos que dicen yo soy de Boca, pero también de Patronato, soy de tal cuadro, pero también de Patronato, ¿cómo lo ves? Y es complicado porque no podés tener los dos mismos a la vez. Claro. O sos de uno, sos de uno. Claro. Tienes que decidir. ¿Y qué pasa cuando se enfrentan eso? No, a vos no te pregunto porque vos sos de Patronato. Claro. ¿Por quién hinchás? Claro, ¿no? ¿Por quién hinchás? Me pasó. ¿Qué te dicen tus compañeros por quién hinchas? Y porque algunas veces me dicen, ¿de qué sos vos? Y por ejemplo me dicen, yo soy de Boca, y también de Patronato. Le digo, ajá, y el día de mañana cuando se enfrenten, ¿de qué sos? Y ahí se callan la boca y... Llegado el momento, verán. Claro, resultadistas. Bueno, depende del que gane, bueno, ¿no? El primer enfrentamiento grande de Patronato River, ese partido de la cancha de Colón, fue una crisis emocional para miles de hinchas paranaenses, hincha de Patronato y hincha de River. Claro, claro. Fue un antes y un después. Claro, tal cual. Chicas de la Cata, gracias por estar, ¿eh? Gracias por venir. Ah, vos tenés este micrófono. ¿Cómo? Bueno, primero tu nombre, perdón, porque las tengo a todas acá, pero no las distingo. Alejandra, vos podés contarnos cómo nació, recién Gastón hacía referencia a ustedes. ¿Cómo nació La Cata? Bien, Agrupación La Cata nació hace más de 3 años. Un grupo de hinchas de la tribuna que nos unimos. En realidad yo todavía no estaba, algunas de las otras chicas estaban ahí, para pintar murales. Sí. Básicamente fue la idea de pintar murales en la ciudad, de los cuales ya tenemos 9 murales pintados en distintos barrios. Y después... ¿Esos murales son alusivos al sí, fútbol? Sí, siempre alguna frase de alguna canción que se cante ahí en la cancha. Ajá. Con que diga Agrupación La Cata y el escudo de Patronato. Después es como que eso nos empezó a quedar chico. Patronato es familia, es solidaridad, así que bueno, nos dedicamos a hacer solidaridad, recorremos los barrios, juntamos donaciones de alimentos, de ropa, y empezamos a llevar también, a demostrar que Patronato es familia, es cancha, pero a la vez solidaridad,
y nos encanta, la verdad que la gente nos recibe muy bien, nos reconoce, y para nosotros llevar el nombre de la Cata también es un orgullo. Claro, bueno, recordá quién fue la Cata. Catalina, sí, como se llamaba, nació en el club desde sus 5 años, su papá fue arquero, sus padres, o sea, papá, su marido, ella tuvo su vida muy ligada al club. Era quien le lavaba la ropa, quien le llevaba alimento a los chicos por ahí en los entrenamientos. Dejó su vida en el club. Ella falleció y creo que hasta el día de hoy nosotros igual sentimos muchas veces que ella está. No todas llegamos a conocerla. Yo no la conocí personalmente, pero bueno, sus hijos y todo nos, nos dan sus palabras. Sí, cómo trascendió la Cata, ¿no? Trascendió Catalina, digo, en el tiempo. Era una pionera, Lalo. Era una pionera. Es una pionera, pero tal cual. Sí, la primera hincha mujer así reconocida del club, Martín. La primera. Sí, era una mujer que tenía presencia en el club, pero también el día del partido tenía su presencia. Oh, sí. Ella recorría el lateral de la platea viendo el partido. Y digamos, como si fuera un hincha más. Básicamente insultando al árbitro. Insultando todo el al árbitro y. Díganlo. Bufando a los rivales, que era su grito característico. Usted se acuerda también. No, Cata, era el club, era el sinónimo del club. No le decía grandes cosas, los mufaba a los rivales. Sí. Su grito de guerra era. Que los castigue Dios. Mufar al rival antes de una acción. Claro. Peligro. Bueno, eso da la pauta de alguna manera que el fútbol no es cosa de hombres solamente, ¿no? Que todavía es una cosa que se sigue hablando. No, pero en la historia bastante menos. La Raulito también en la Gorda Matosa, la Gorda Matosa en River. Nosotros la poníamos a ese nivel acá. Y Cata lavaba los pisos, limpiaba, hacía mandado, lavaba la ropa del plantel, acompañaba al que tenía, iba y nos llevaba para tomar mal. O sea que, chicas, la actividad de la Cata, de ustedes como agrupación, digo, tiene que ver con, de alguna manera, acciones sociales, ¿no? Porque son actos benéficos para los demás, no tienen que ver con recaudación para el club. Y por otro lado, también promoción, de alguna manera. Y esto que hablábamos del marketing del 2008, sí, y esa explosión que ahora. Generar identidad, Lalo. Porque pintar murales con las canciones de, ¿no? Y los colores y las canciones es ir creando identidad y de alguna manera, yo creo que promocionar también, no sé. Está buenísimo. ¿Juegan al fútbol ustedes? No. Pero van a ver los partidos. Sí, saben de fútbol. Sí. Entienden, obvio. Y discutimos y peleamos igual que los hombres. Estuvieron el domingo en el partido. Y también lo sufrimos, lloramos, gritamos como locas. Una de las pequeñas ahí abajo. ¿Quién es hermana de Tao? ¿Quién es la hermana? ¿Vos sos la hermana de Tao? ¿Cómo te llamás? A ver si le pasamos el micrófono. Ahí está. ¿Cómo te llamás? Lourdes. ¿Vos también sos fanática de Patronato como Tao? Sí. ¿Sí? ¿Y te gusta ver todos los partidos? Sí. ¿Ah, sí? ¿Y qué te gustaría? ¿Jugás al fútbol o no? No. ¿Pero te gustaría? Sí. Ah, ¿y quién no te deja jugar? ¿Eh? Hay que ir a jugar. ¿Y qué te gusta? ¿En qué te gustaría jugar? ¿Arquera, me dijeron? Sí. Ah, mirá. ¿Vos también seguís todos los partidos como Tao y te enojás cuando no gana Patronato? Sí. Oh, ¿como quién quisiera ser de arquera? A ver, ¿como quién? Como el Seba. Como el Seba. Mi vida, claro. Qué genial. Bueno, Manuel, recién Gino 2 decía moderar la pasión, ¿no? Decía, estamos... Los dirigentes. Digo, los dirigentes podemos moderar la pasión, ¿no? Ahora, ¿qué es esto que decíamos al principio del programa? ¿Nos reúne esta pasión en momentos críticos como sociedad en general? Digo, porque... Salvar a un club, ¿no? Del descenso es parte activa, por supuesto, de los dirigentes y de los jugadores. Pero ahí también vamos todos, ya casi sin importar nada, sobre todo cuando se habla de tantas grietas en una sociedad como la Argentina. Y saber si considerás que hay grietas en la sociedad argentina, primero. Sí, sin lugar a dudas que las hay. Ah. Pero también reconocer un poco esto que están conversando aquí, que Patronato forma parte de una tradición. Y hay que entender que el fútbol ha tenido una metamorfosis muy importante a lo largo de su historia, de 1880 en adelante, porque es un deporte que nace con un claro origen aristocrático. Y en la Argentina esto fue muy presente y patente. Sí. Y que de alguna manera en esa metamorfosis el fútbol deviene de un origen aristocrático a un origen decididamente popular. Popular. Algo que históricamente se empieza a consolidar a partir de los años 20, y con la aparición del profesionalismo en los años 30 esto se masifica
y sin duda, digamos, la radio fue el gran transmisor, claro, de la inscripción de los equipos nacionales. Hasta 1920 un equipo no trascendía un par de manzanas de un barrio, uh-huh, digamos, ¿no? Así que bueno, esta metamorfosis es muy importante. Y en el caso del Río de la Plata, de la Argentina, que no es único, pero que tiene algunas particularidades, en el fútbol anida la pasión. Y la pasión es algo que se ha perdido en la sociedad, uh-huh, en general. Anida en muy pocos lugares y a veces la pasión tiene desbordes importantes, uh-huh, que llega hasta incidentes graves, la muerte. El fútbol también ha ocasionado muchísimas muertes. Uh-huh. ¿Y dónde había o podría haber pasión que no sea el fútbol? Como dice usted, escasea ya. La pasión no es algo que esté tan latente entre todos nosotros saliendo del fútbol. En primer lugar, nuestras vidas están mucho más mediatizadas. Una sociedad digital y global, digamos, un abrazo es suplantado por una carita. Uh-huh. Y por lo tanto, digamos, hemos perdido mucho contacto físico. Claro. Digamos, ¿no? Entonces, la pantalla suplanta lo que son los contactos y las interacciones personales. Uh-huh, esto, uh-huh, parecería que definitivamente va camino a consolidarse como tal, digamos. Uh-huh. Y el fútbol logra, aun cuando uno lo mire en una televisión, acordarse, claro, de la madre, del origen de la madre, Lalo, del árbitro, de un jugador. Lalo, entonces, la pasión aún se transmite, sí, por una pantalla. Pero tiene que ver con estar bueno, pero es cierto, porque incluso a través de la pantalla, porque al estar reunidos en la cancha, imagino que todo eso es más efervescente. Sí, todavía. Sí, tiene un condimento muy, muy importante, uh-huh, digamos. Sí, muchas veces estamos mirando un partido por televisión y damos orden a los jugadores. Claro. Sí. Mira al centro, toca, se mira de afuera y se ve ridículo. La definición, sí, de pasión, y dice, sentimiento vehemente capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón. De perturbar la razón. Sí. Es como que... Bueno, vos fíjate lo que dice el contacto y el tema de no saber. El domingo, no sé, 15.000 personas. En el gol de Carabajal, uh-huh, ¿cuántos abrazos se dieron, nos dimos con gente que tal vez no la ves nunca más, sí, en tu, sí, vida? Nunca más. Y le das un abrazo capaz que no se le diste ni a tu viejo. Uh-huh. Y vos, es un, claro, momento de éxtasis que, mira, lo cuento y ya me agarra calofrío. Viste que se corre sangre. Le quería preguntar a Lautaro, vos cuando entras a la cancha, ¿sentís todo eso o estás tan ensimismado, concentrado, que no sentís todo lo de la cancha? Se siente mucho al principio, cuando entras a calentar, que ves cómo están las tribunas, y después en lo personal estás muy concentrado adentro, que por ahí no, pero los últimos 10-15 minutos que el jugador está cansado, que son los últimos esfuerzos, que se ganaba solamente 2-1 y una pelota parada como la que saca Seba, era un empate, que era un triangular, sufrir de nuevo, uh-huh, que la gente aliente, la verdad que sí, ayuda, da un plus, saca la fuerza que todavía no te quedan para hacer un sprint más, para correr un poco más, y uh-huh. Y la verdad que lo del domingo, que la gente no haya acompañado, fue... Lo habíamos hablado en la semana. Uh-huh. Hubiese sido lindo que vayan, y la verdad que agradecido a todos, y fue una alegría para inmensa. Lautaro, ¿cómo se vive la fama del futbolista en estos tiempos donde el futbolista es lo más... No, no sé qué cosas más famosas que los futbolistas, sí, hay hoy. Cantante, pop internacional. Y antes más. Era mi hijo el doctor, ¿no? Ahora es ni mi los hijo políticos, el futbolista. Antes querían que fuera doctor el hijo, ahora quiere que sea futbolista. O sea, bueno, ya vamos a hablar de eso también. Es un punto el que está tocando Washington. No, bueno, como decían todos, comentaban un poco por ahí la pasión, la identidad sobre el club. Hace 10 años que estamos en el fútbol grande de Argentina, y como decía Quirodó, cruza Santa Fe, 100 años, Rosario lo mismo. Es otra pasión que para hablar del tema, el jugador de fútbol acá, aunque tenga la fama, se volvió, se ascendió, uno, gracias a Dios, ha hecho las cosas bien, es más que una foto, un saludo, el apoyo constante. Uh-huh. Perder un partido y poder ir al supermercado tranquilo, que en otra ciudad no puede pasar, uh-huh, porque está el hincha rival, el hincha del club que te dice cómo va a estar en el supermercado si recién perdiste. Uh-huh. Pero porque son cosas que se saben y bueno. ¿No has vivido vos particularmente ese tipo de presiones, por ejemplo, acá en la ciudad de Paraná? Ya las felicitaciones sabemos que sí. Y ahora, cuando está el descontento. Poco. Muy por poco. Eso te digo, poco, porque la gente apoya, porque la gente de Paraná en sí está agarrando el sentido de pertenencia, pero es humilde también. Uh-huh. Todo van a opinar, todo, uh-huh, van a estar mal o triste cuando se pierde. Claro. Y va a estar esa, como se dice, esa puteada. Hay como una cuestión de complicidad también con el hincha que te cruzás, por más que haya salido mal el partido, pero
patronato todavía es un sentido de pertenencia, de somos seguro, todos hermanos. Seguro. Sí, bueno, y gracias a Dios uno, como dice, salió del club, ha hecho las cosas bien. Y por ahí el trato es diferente al del club, que por ahí el que viene afuera y no está haciendo la cosa bien, pero pasa en todos lados. Claro, y, claro. Incluso y hasta en todos los trabajos. Sí. Esteban, yo estoy seguro que Lautaro y todos los que entran a la cancha prefieren una cancha como la del domingo, porque seguro, eso te da una fuerza especial. La gente te transmite eso. El jugador, aunque esté cansado, va a seguir corriendo, va a ir a cada pelota como que fuera la última. No es que lo va a hacer más talentoso o menos talentoso, pero el esfuerzo es al máximo, hasta la última gota de sudor. Siempre, con la cancha llena o con... Y quiero decir algo respecto del domingo. Sí. Porque hemos hablado de la ciudad. El domingo en la cancha estuvo la provincia. Había mucha gente de otros lugares. Hay historias que conmueven. Hay gente que vino a dedo de localidades del interior y se volvió a dedo después del partido. Es increíble. Me contaron que en la terminal después del partido había colas de la gente con la camiseta de Patronato para volver a sus pueblos. Los saludos que hemos recibido de las localidades del interior, de muchas, pero en especial quiero mencionar La Paz, que debe ser la ciudad más patronatera que hay en la provincia, porque es una cosa increíble la identificación que tienen. Quiero decir, Patronato es un club de barrio que no renuncia a su origen ni a sus raíces, pero que ha conseguido humildemente, siendo todavía un club de barrio, ser el club de la ciudad. Siendo un club de barrio y la ciudad, tratar de también representar a la provincia. Claro. Y en esta instancia, sí, aunque quede como agrandado, a toda una región geográfica como la Mesopotamia, porque es el único club de la Mesopotamia que hoy tiene la dicha de jugar en primera. Claro. Esteban, ahora vamos, Esteban, sí, pensando un poco en la continuidad de lo que vimos el domingo, ¿cuánto impacta una medida como esta de impacta en lo económico? El otro día lo discutíamos en la radio, de dejar entrar gratis a las mujeres y a los niños. No, se recauda menos, se recauda creo más. Creo que es pura ganancia. Es pura ganancia. Se va a seguir. Las chicas llevan a los novios, a los maridos, viste que las seguimos a las chicas nosotros. Y es una estrategia incluso. Es una estrategia. Claro. E incluso, hay gente que entra gratis. El club no solo que deja de percibir plata, sino que tiene que pagar, porque hay que pagar una serie de derechos a la AFA por cada persona que entra, porque hay seguros, hay distintos recaudos que uno no puede dejar librado al azar a una persona que entra a la cancha sin esos respaldos. Claro, claro. O sea, es dejar de recaudar en ese sentido y pagar un poco aparte. Claro. Pero, en definitiva, es también un gesto que tenemos que tener para tener las tribunas llenas y en este momento de profunda crisis económica, ayudar a la familia que pueda gozar junta del espectáculo. Señor, ¿impactan las cuentas del club o no? A ver, ¿impactan las cuentas del club o no? No, porque esta fue la mayor recaudación que tuvimos. No negativamente, al menos. Hasta ahora, señor Quinado, hablando de eso, el gobernador anterior sabemos que apoyaba muchísimo al deporte. Además del momento bravo que estamos teniendo, ¿cómo le pega la última medida del gobierno de aumentarles las cargas patronales a los clubes? Bueno, eso es un tema que lo estamos analizando, que va a causar perjuicio. A nosotros como club chico nos va a perjudicar no mucho, porque tenemos un plantel escaso de empleados. Nos manejamos con la cantidad mínima indispensable. Claro. Pero yo pienso en instituciones más grandes que tienen, por ejemplo, instituciones educativas de tres niveles educativos, que eso significa una cantidad de sueldos. ¿Cuál es? Impresionante. Puede ser un incremento millonario por mes que tengan que pagar. Claro. De carga social. Quino 2, ¿y se puede saber cuál es el equipo de laburo en Patronato, de trabajo, la cantidad? Si no lo tengo, tiene en mente. No tengo el número, pero qué sé yo. Aproximado. Hay gente que hace mil cosas a la vez. Acá lo conocen a Juan Carlos. Juan Carlos es el pulpo. Es el pulpo, el hombre orquesta. O sea, tenemos gente que está ahí identificada con el club como empleado. Poniendo el alma incluso sí, para... Sí, empleados ser, administrativos, serán 4 o 5. Claro, claro. Y la dirigencia. La dirigencia cumple roles a veces de... Muchos clubes son y mucha dirigente anónima. Mucha gente anónima que ni los conocemos
Martín sabe bien. Y que están para apoyar. En la capillita. Todo lo que ayuda, lo que colabora. Lo que todos los fines de semana le cocinan a los muchachos, gente, a los chicos que vienen para jugar las inferiores. Todo eso demuestra de que Patronato sigue siendo todavía ese club de con pertenencia, ¿no? De ciudad y de barrio local. Y que no lo debemos perder porque es nuestra identidad. Es la identidad que le dio Grela. Tal cual. Esteban, bueno, ahora volvemos con eso. Ahora vamos a hablar, Guachi, también de un gran protagonista fue Sebastián Bertoli, el arquero. Lourdes decía, yo quiero ser como Seba, quiero ser arquera. Porque, o sea, primero que se retira y además que tuvo una performance increíble y vos escribiste un libro incluso sobre él. Ahora lo vamos a hablar. Tenemos mensajes de ustedes. Muchísimos, Lalo. Buenas noches. Nos dice Fermín. Felicito a todo Patronato desde el primero al último porque debido a ese gran trabajo hoy seguimos en primera. Una gran alegría. Lástima que hayas tantas pálidas. Hola, buenas noches. Soy Hugo. Los miro siempre. La única cábala, si se la puede llamar así, creo, en mi opinión, es poner todo dentro del campo de juego, desde el primer minuto y hasta que finalice el partido. Buenas noches. La gente va a acompañar si sacan de una vez por todas a las barras bravas. También aquí las hay, aunque se tratan de ocultar, las hay. Hay algunas ocasiones en las que han existido hechos violentos y eso tuvo que ver con esas hinchas que no le hacen nada bien ni a este ni a ningún club. Soy Marcelo y los miro siempre. Buenas noches al señor Quino 2, ya que es hincha, los hinchas queremos que hagan un poco más de esfuerzo para mantener jugadores o traer otros para seguir creciendo y no tener que jugar siempre por el descenso, dice este oyente. Saludo a la hinchada, voy siempre con mi marido a la cancha, a la tribuna San Nicolás, somos jubilados, papás de Gastón. Hola, yo quiero hacer un homenaje a la historia de Patronato. Vialle, Garay y todos aquellos que nacieron y dieron todo por el club. Hola, buenas noches. Creo que hay que apostar a las inferiores. Ahí hay chicos que no solamente ponen esperanza e ilusión, sino mucho trabajo y sacrificio. Soy Jorge, muy buen programa. Buenas noches. No hay que engañar a la ciudad. No somos futboleros. Esta fue una excepción. O lo hacemos cuando viene Boca o viene River. Nos falta mucho todavía por crecer y debería mantenerse esto de cada tanto motorizar al menos con entrada gratis para mujeres y niños. Soy Luis. Buenas noches, estoy muy feliz y les agradezco a los jugadores por este resultado. Soy Mauri de la filial de Patronato en Bratzen. Hola, Patronato tiene un presidente de hierro. Tito tiene un ángel en la vida y ese ángel es de Patronato. Hace 30 años que los conozco y he visto cómo ha dejado todo lo que tiene por este equipo y esta ciudad. Soy Sergio, felicitaciones para todos. Bueno, desde la filial de Patronato de Bransen, mirá vos. Recién, ahora vamos a hablar con Martín de León, porque Jorge, un televidente, decía hay que darle bola a las inferiores. Y también Luis, otro televidente, dijo, no somos, dejó planteada la un poco la polémica, no somos una ciudad futbolera, no nos mintamos. Bueno, no sé, vamos a verlo. Pero vamos al discutible. Discutible. Sí, al menos. ¿Tenés el libro ahí, Guachi, de Bertoli? Y se lo acabo de firmar para Tao, no sé si lo tiene, pero se lo quiero regalar. ¡Qué grande! Para que después y Lourdes lo también. ¿Eh? Y Lourdes. Bueno, acá está. Ya está dedicado para él acá. Mirá, bien ahí. Ahí bien está. Para que vea la historia del ídolo de Patronato, ¿no? Se bueno, esto, cuando ahí, a ver si lo podemos girar un poco. Dale, acá, dale. Ahí está. La tapa. Ahí lo tenemos. Guachi, ¿cuándo empezaste a escribirlo? La contratapa. Y estuve haciéndolo 2 años. Lo terminé en noviembre del año pasado, lo presenté. Fueron 20 y pico de noviembre. Sí. Que era tu desafío también presentarlo con Seba en actividad. En actividad, digamos. En actividad. Y hoy te encuentras con que se retira. Sí. No, nos encuentra a todos con que se retira. Sí, lo que es la explosión también. Hubo muy buena venta del libro, obviamente, cuando salió todo. Y ahora es como con este partido hubo una explosión. Me escribieron de Córdoba. Mira, recién me acaba de escribir un arquero de Córdoba. Sí. De Río Cuarto. Acá está el mensaje. Por el libro. Para comprar el libro. Para comprar el libro. En Twitter escribió, me escribió un hincha de Racing. Ajá. Dice, mirá, yo hice una promesa que si Patronato le ganaba Defensa y Justicia, yo tenía que comprar el libro y leerlo. Eso es muy buena, comprarlo y leerlo. Así que, claro, ¿cómo puedo hacer? Me dice. Claro. Fue muy lindo. Bueno, nos seguimos y le envié 2 libros hoy por correo. Uno para que la promesa y otro. Y no, para seguramente para un amigo. Claro, pero bueno, está bueno. Guachi, ¿qué cosas descubriste de Bertoli? ¿Así alguna cortita que puedas contar de su historia, ¿no? Y algunos lo saben, los más cercanos, pero a mí me parece. El libro tiene 14 capítulos.
Y a Seba también, después de leerlo, fue lo que más le gustó, fue es la etapa amateur de Seba. Uh-huh. La etapa amateur tiene una historia de sinsabores permanentes, de fracasos continuos, desde que arrancó muy chiquito hasta sus pruebas en el fútbol profesional, porque él estuvo en Newell's y en Racing. Uh-huh. Se tuvo que venir las dos veces. Uh-huh. Y después, bueno, tuvo que laburar paralelamente con un taxi, en un patio de comidas, uh-huh. Mientras sostenía ese sueño loco de seguir siendo futbolista en una ciudad que estaba lejísimo. Sí. Eso, pero además, por eso pasa pensar en la historia, ¿no? En la presión, vos también, Lautaro, ustedes ni hablar, pero digo, en el caso de Seba, de Sebastián Bartoli, que se estaba por retirar, podía retirarse habiendo salvado de alguna manera al equipo o no, o en el descenso. Una, ¿no? apuesta digo, muy, una fuerte. Sí, muy fuerte. Era una apuesta muy fuerte. Hubiera sido muy, muy triste y también muy parecido a lo que fue el comienzo, retirarse con un descenso. Claro. Finalmente, el tipo logra que el sueño realmente sea un sueño hecho realidad. Llega digamos, primera con el Club de Ciudad y se retira con él salvando la última pelota. Que esto no está en la hay que reconocerle el carácter también. También. Porque tomar esa decisión y no haberse ido a mitad del año pasado, como sí, claro. Para decir. Claro, no. Contento, llegó asumir hasta, el riesgo, bueno, eso es lo que hasta a mí el momento me importante. Me llamó más la atención cuando sí. Un detalle de la historia, ¿no? Lo cabeza dura de Sebastián. Sí, a ver, un minuto, porque sí. Ya que estás hablando de esto, ¿no? Y de la repercusión también de Seba Bertoli y de la gente que te está escribiendo y demás, Patronato tiene una proyección, evidentemente, si bien es un equipo bien paranaense, ¿no? Y sigue siendo de barrio, tiene una proyección ya nacional, pero ¿qué pasa? ¿Hay algún tipo de corporación mediática nacional, porteña, de algún modo que afecte, mirá, digamos, a la... En el club hemos estado bastante enojados con ciertas publicaciones periodísticas. Yo me he encargado de descargar ese enojo a ver. En el programa de Washington, en otros programas. ¿Qué tipo, hoy, por ejemplo? Hoy lo tomo con otra filosofía, porque sí. La verdad, hacerse tanta mala sangre... Hoy soy más tipo Don Quijote de la Mancha, ladran Sancho, señal que cabalgamos. Pero, a los que sigan ladrando. Sí. ¿Y cuál se podría? Llaman periodistas, pero no son periodistas, son ajá. Operadores. Uh-huh. Claro. Había una intención, ¿qué intención había? Menos mal que se había calmado, ¿no? Sí, no. Lo que hubiera sido, ahora sí. No quiero que se siga sulfurando, sino dos, pero. ¿Qué? No, la verdad, ustedes no saben el sufrimiento que significó para nosotros uh-huh. ganar la Defensa y Justicia. Y que al ratito aparezca la noticia que a nosotros nos descontaban 6 puntos como a San Lorenzo y lo repitieron como loros en todos lados sin chequear ninguna fuente. Uh-huh. Ninguna fuente. Invocaban fuentes inobjetables, pero no se sabía quiénes eran y nunca iban por otra segunda fuente que se lo ratifique. ¿Y qué puede generar? Y después, ahora, estábamos festejando en el vestuario la permanencia en primera uh-huh. y sale la noticia también falsa, motorizada por periodistas, porque ni siquiera eran por redes sociales, por periodistas, sí. con nombre y apellido y con medios muy importantes de Buenos Aires, diciendo que nosotros habíamos incluido mal un jugador, a Briñones, y que por eso íbamos a perder estos 3 puntos y iban a ascender de una final Tigre y San Martín de San Juan. Este tipo de noticias así, maliciosas, Esteban, previo a un partido, ¿pueden afectar? ¿Por qué se hacen, por ejemplo? ¿Pueden afectar el ánimo de un jugador? Y yo calculo que, por ejemplo, a ellos... La noticia de que nosotros, los dirigentes, habíamos cometido un error en el fair play económico financiero y que no iban a sacar 6 puntos, le tiene que haber pegado muy duro. Ustedes leen todo porque eso, ellos claro. luchan por ganar puntos y que allá no saquen los 6 puntos. Claro. Eso es terrible. ¿Están al tanto siempre de esas noticias? Sí, ¿las leen? Siempre. ¿Piden explicaciones a la dirigencia o no? Ayer, cuando llegué a casa, el domingo. A la tarde, había salido la noticia de que habíamos incluido mal un jugador y uh-huh. lo primero que hice fue mandarle un mensaje a Gustavo uh-huh. Porque estaba disfrutando con la familia y me empezó a entrar la duda. Perdón que acá hay periodistas que me la tome de esta manera, pero si hacemos periodismo serio, a los que largaron esa bola, sí. con entrar a internet, página de la AFA, uh-huh. y mirar los boletines de los jugadores habilitados e inhabilitados desde sí. el mes de marzo hasta acá, sí. en 5 minutos sabían toda bueno, la verdad. Es que eso puede ser no chequear la fuente, pero usted también habla de que puede haber operaciones, que eso ya es otra es cosa. Es que a mí me hace sospechar, porque periodistas que tienen el mayor rating de la Argentina, de radio y de televisión, yo no lo vi porque estaba en el vestuario, pero me dijeron que en el partido de Racing, Defensa y Justicia, ya los que estaban relatando decían que no iban a sacar punto. Claro, claro. Entonces uh-huh. uno dice, ¿pueden ser tan mal periodistas? Uh-huh. No creo que profesionales de ese tamaño
sean tan ineptos. Claro. Bueno, a ver, vamos a compartir un nuevo informe ahora, porque hay un tema que todavía no hemos tocado, muy poquito, muy breve, que tiene que ver con las cábulas. Somos muy cabuleros, todos. Hay una nota que también queremos compartir con ustedes, que tiene que ver con este, con doña Paula. Paula se acercó hasta, no puede estar ahora en vivo en este momento con nosotros, pero se acercó hasta el 11, pudimos hacer una nota con ella para también compartir sus impresiones. Es una de las estrellas del momento, doña Paula, también, porque en el domingo, el dos domingos, la tuvieron dos domingos bendiciéndolo, creo, ¿no? El primero. El primero. No, el segundo, no, bueno. Un domingo, en una práctica. Una práctica. Bueno, no quiero quemarla, doña Paula, pero ella dijo que hubo una visita a su casa. Sí. Bueno, ya vamos a ver. No, lo dice en la nota, por eso. No, eso fue antes de este partido. Por eso digo, está bien. Bueno, vamos a compartir el informe sobre las cábalas, ¿eh? Sobre de qué manera todos los argentinos y los paranaenses, en este caso, nos aferramos a lo que sea para que nuestro equipo salga campeón. Mira. Para asegurarse la realización de un hecho, para cumplir un deseo, para lograr lo que se quiere o para sentirse acompañado, muchos recurren a ese misterio que en el lenguaje cotidiano llamamos cábala. Bajo el gran paraguas de la superstición y la fe, las hay de todo tipo. Desde las más comunes, como usar la misma prenda de vestir ante el partido más difícil del equipo de mis amores, pasando por el que recurre a la Virgen y a todos los santos para rogar por un milagro, hasta el que promete cosas absurdas en materias de las más variadas. Y para el caso de los deportes, está el que hace gestitos cuando le toca al rival, al que recurre a costumbres gastronómicas para celebrarlo o al que directamente deja de ver el partido porque eso le trae suerte. Es así, en cuestiones de cábalas, el hábito es tan variado y amplio como la imaginación. Y en el terreno de la fe, como pudimos observar en el partido del domingo, la religión también se metió en la cancha y bendijo el encuentro. ¿Qué nos pasa? ¿Qué pasa a los argentinos con las cábalas? ¿Cuánto poder le asignamos? ¿Es el deporte el terreno fértil para que se reproduzca esta forma de vivir la pasión? ¿O pedir y hacer en función de una superstición es parte de una costumbre más que de una creencia verdadera? En política, y más en este año electoral, ¿también se apela a la fe, a la superstición y a las cábalas en busca de un mejor resultado? Manuel, en el tema cábalas, recién Guachi decía, a veces los seguidores, los fanáticos, incluso repiten y hacen cosas y hasta terminan creyendo de que fue lo que hizo que el equipo gane, ¿no? El equipo o en el deporte que sea. ¿Con qué tiene que ver la cábala? Bueno, un poco lo que hablamos anteriormente, en el fútbol está fuertemente dominado, por lo menos en lo que hace a la pasión, y la pasión tiene mucha relación directa con la irracionalidad. Ajá. Por lo tanto, la pasión es algo que requiere de algún pensamiento mágico que nos permita a nosotros fortalecer y reforzar todos los vínculos sociales que nos ayuden a pensar que la cosa es posible, digamos. Y el fútbol es como un lugar mágico para esto, ¿no? Uh-huh. El fútbol es el epicentro de esta pasión, porque además el fútbol es un lugar donde difícilmente alguien que adscriba una identidad futbolística, por la razón que fuera, la modifica a lo largo de su vida. Uh-huh. ¿Y qué cosas nos tocarán a todos cuando uno puede tener una cábala en su casa adentro y nadie se entera y es muy propia? Pero hay a veces se imponen, ¿no? Como determinadas acciones que terminan siendo que formas de cábalas que todos adoptamos. ¿Qué cosa nos tocará como sociedad? ¿Tiene que ver con el momento en que alguien la propuso? No, porque, por ejemplo, digamos, una canción, ¿no? Digo, digamos, lo que se modifica es en el tiempo. Uh-huh. Y lo que se modifica son las formas de retransmitir las cosas. Uno, cuando abre el celular, sigue recibiendo esos mensajes que hay que reproducir, y se utiliza un medio digital y moderno para hacer lo que antes a lo mejor te dejaban debajo de la puerta de tu casa, digamos, una nota. Claro. Es decir, lo que se modifica es el medio. Uh-huh. Pero aún, digamos, a lo largo de la historia de las sociedades, el espacio de esta irracionalidad, el espacio de este pensamiento mágico, uh-huh, el espacio de esta búsqueda de soluciones mágicas, uh-huh, digamos, de alguna manera se siguen expresando en el mundo moderno. Es como, no, algo inherente a la condición humana. A la condición humana sería en ese, Lalo, caso. Yo te quería preguntar, Esteban, ¿usted tiene cábala? Una pregunta. Yo personalmente no. ¿No? Ninguna. No, ¿y Tao? No.
No, a ver. Pero te explico. ¿No? A ver, te sí. explico, digamos, en el fútbol, la cábala es como algo que está impuesto. Claro, sí, claro. No me van a dejar mentir. ¿Los jugadores la tendrán? A ver, yo imagino que muchos sí, yo comparto con Quinodó que tampoco. Ninguna. Trato por ahí, ejemplo, los cuerpos acomodar las medias en el mismo lugar. Ah, bueno, a ver. Va. Pero de bueno, ninguna, pero no. Me acomodo las medias en el mismo lugar. Es un ritual. Es un rito. Es un rito. Nosotros estamos ritos también. Está bien, pero si no lo haces, ¿sentís que te faltó? En un momento de la temporada anterior, justo había tenido un problema en la muñeca. Y me ponía una venda y como veníamos ganando, la seguía usando. Ah, bueno. Bueno, eso pero, es. Pero. Pero uno tiene que respetar las cabras del otro. Yo no creo que lo que la hay las. No, está bien. El domingo me quería cambiar de lugar de donde lo miro siempre para darle ese lugar a una persona que no iba nunca a la cancha. Y todo lo que estaban alrededor no me dejaban mover. No, vos te quedas acá porque siempre veíamos los partidos acá. Porque hemos ganado de local y vos estabas ahí. También está eso, ¿no? El domingo, bueno, siempre ingreso por un lugar al estadio, ¿no? Y toda esta temporada ingresé por otro lugar. Y cuando iba llevando al club, que incluso me cruzo con Germán Crunch, un exjugador del ascenso, dije, hoy una final y no puedo entrar por... Tengo que entrar por donde entraba siempre. Claro. Y entonces cambié y volví a entrar por ese lugar. Qué dilemas, ¿no? Incluso se me... Funcionó. Me imagino, porque esto que plantea Quino 2 también es cuando te agarran de cábala, así, a vos no te importa. Bueno, agarran, no. Al que a veces hay que someterse. ¿No te ha pasado vos que no sos tan consumidora de fútbol que te dijeron te venís al resto de los partidos de la liga porque vos estuviste cuando ganó y tenés que estar? Y sí, tiene que suceder, sucede. Y esas cosas se respetan religiosamente. Bueno, recién Quino 2 decía hay que respetar la cábala del otro. Sí, eso, claro, no. Claro, yo creo que, si no se comparta. Yo creo que más que cábala es fe. Es fe. Es poner, ¿cómo te puedo decir? Poner en juego tu fe. Uh-huh. Yo cábala no tengo, pero tengo mucha fe y yo pongo en juego mi fe. Uh-huh. Digamos, si yo creo en algo, lo tengo que sostener. Ajá, no puede ser que porque me ponga un pantalón, me ponga una... No, yo tengo que creer mi fe. ¿Tu sotana es cábala? No, es homenaje. No lo ves como... No. Pero, por ejemplo, creo, si vas a la cancha... dudas no te lo olvidas. Claro. No, los partidos importantes... Porque varios partidos no fui vestido así. Ah, está bien. Yo creo que... No vas siempre vestido no. de... No. Es cuando más te visualizamos, claro. ¿No? Así, pero... Yo creo mucho en la fe. Uh-huh. Y yo creo que después te sirve, más en el fútbol, después te sirve para implementar tu fe en otras cosas de la vida. Ya sea por alguna desgracia, por algún hecho que te ha ocurrido. Si yo mantuve la fe en este partido con Argentinos Juniors, ¿por qué no la voy a mantener en otras cosas? Claro. Bueno, está bueno vivirlo así también. Un pastor, Gastón, te haces un pastor. Creer. Lo loco de las cábalas, del hincha, es que vos haces las cábalas siempre. Y no siempre ganás, porque de hecho hubo tres equipos que descendieron y seguramente los jugadores entraban con el pie derecho igual y también le fue mal. Digo, lo loco del hincha es que repite la cábala si le haya ido mal. Ah, eso te iba a decir, no se cambia. No se cambia. Ahora viene el tiempo de cumplirlas. Cumplir las promesas. También. Ahora hay que cumplir. Es otra cosa, la promesa es otra cosa. Bueno, ya vamos a hablar en un ratito de eso. La promesa que la cábala. Claro, ahí hay un tema. Tao, ¿tenés cábalas vos? No sé, porque cuando iba a la Grela siempre me ponía en el mismo lugar y ahora que voy a la San Nicolás siempre me pongo bien a la izquierda. Y ahí como que los últimos partidos, ahí siempre me puse y ganamos contra Defensa y contra... ¿Y entonces ahora, por ejemplo, mantendrías ese lugar o no te importaría cambiarte? No me importaría porque yo confío mucho en los jugadores y sé que... Yo creo, Manuel, que la respuesta más racional la dio claramente. Bueno, gracias por venir, porque sabemos que ya te tenés que ir y muchas gracias ahí, le pasamos acá está el libro, ya está firmado para a ver ya si se lo pasamos para que lo disfrute y compartirlo con Lourdes que quiere ser como Seba Bertoli. Con tu hermanita. Quédense del otro lado, ya vamos a hablar y vamos a recibir más invitados de reserva. Vamos a hablar con Martín de León de eso también, que un televidente también lo proponía, y vamos a hablar de cómo hay que impulsar a los chicos y todos esos que están en reserva. También tenemos la palabra, no se olviden de Doña Paula, en vivo, en el ventilador grabado hace un ratito nada más, y más chicos de la hinchada y de la cata para compartir con nosotros. Ya venimos, pausa breve. Bueno, ya estamos de vuelta, rojinegro estamos vestidos hoy, en el programa. Ahí mirá, las chicas están extendiendo un poco. Si no existieras, te inventaría, dice la frase de esa bandera de las chicas de la cata.
Esa es parte también de una canción. ¿O no? A ver quién tiene el mic. Sí, sí, sí. Que cante. ¿Cuál es? A ver, ¿alguna...? No quiero exponerlas diciendo canten en vivo porque sé que ninguna va a querer. Así que canten todas. ¿Cómo es esa canción? ¿Las chicas la saben? ¿Se la acuerdan? Sí. ¿Ya se la acuerdan? Bueno, no importa. Ya vamos a pensar alguna para despedirnos del programa con una bien arriba y que sepan también todos acá. Bruno Duarte, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Vos sos de la Reserva. De la Reserva, sí, sí. De Patronato. ¿Hace cuánto estás acá? ¿Sos de Federal, Coterráneo? Soy de Federal, sí, sí. ¿Hace cuánto estás acá? 5 años. Cinco años. Ya. Sí, ajá. Sí, gracias a Dios, hace 5 años que estoy. ¿Y estás viviendo, dónde estás viviendo? ¿En la...? Ahora estoy en un departamento, pero viví... ¿Cuándo llegaste? En... Cuando llegué estuve en la pensión del club. En la pensión. Primero un año, ¿no? Estuve en un departamento también compartiendo con otros 4 chicos de Federal. Ajá. Y después pasé a la pensión del club. Ajá. ¿Cuántos años tenías cuando viniste? 17, ya vine bastante... Bastante grande. Bastante grande. A ver, Martín dice, ya vine bastante grande. ¿Cuál es la edad que se puede considerar como ideal para decir me incorporo a la reserva? No, él está en el equipo de reserva que del proceso formativo es el último. El último, Que está el paso previo a la primera división. Claro. Vos me preguntabas una edad ideal y nosotros no tenemos una edad ideal porque la organización de la captación del club hace que hagamos pruebas de distintas edades y vayamos viendo qué chico tiene el nivel más o menos para incorporarlo a la institución. Claro. Para que vos te des una idea, en el proceso de año 2018 que terminó el último, que fue Oscar Regenjar de coordinador, uh-huh. Para este año se incorporaron 60 jugadores, un par más, un par menos, ponen 62 jugadores para ser exacto, de distintas edades, no de una. Uh-huh. Entonces había chicos de 14, de 15, de 16, de 17 uh-huh. que se incorporaron. ¿Y qué presencia tiene el resto de la provincia en estos chicos? No, mucha, hay muchos chicos, él te decía tiene... Hay compañeros en todas las divisiones inferiores, hay gente del interior de la provincia de todos lados. De todos lados. Martín, sí, ¿y esos chicos de 14 si son de otra ciudad, se vienen a vivir acá? Sí, viajan? Sí, vienen. A ver, hay muchas del Paraná Campaña y de la zona local que es cerca, que los horarios le permiten ir y venir en colectivo. Por ejemplo, te estoy hablando de Crespo, de Viale, de María Grande, claro. De Cerrito. Mm. Los chicos hacen un esfuerzo. Por ahí los papás prefieren que se queden a estar en la escuela en su casa y en su familia. Y van y vienen, digamos. Y van y vienen. Y hacen un esfuerzo grande. Como también tenemos por ahí algunos chicos que de Santa Fe hacen el mismo viaje. Martín, ¿y lugar para cuánto tienen, por ejemplo, las pensiones hoy? En la pensión específica del club hay 30 lugares. Uh-huh. La pensión que es del club de los chicos más chicos. ¿Y cuánto tiempo puede permanecer en la pensión un chico? Y, por ejemplo, en este momento nosotros tenemos en la pensión esta que yo te estoy hablando, pueden estar hasta determinada edad, lo que hace que estén, por ejemplo, 5 años. Claro. Si por sus cualidades deportivas el nene sigue permaneciendo en la institución y pasa un determinado rango etario, que son los 16, nosotros tenemos la otra pensión que fue la que te dice... Que es la que dice Bruno. Que es la que está en el Grela. Claro, exactamente. Ahí en la zona del estadio. Ajá, ajá. Bueno, a ver, sí. Sí, una preguntita y después vamos a mensajes. Ah, yo quería saber el tema, por ejemplo, me llama mucho la atención los chicos más chicos, ¿no? Uh-huh. Con el tema de la comida. Sí. Porque, bueno, vemos que están todos así. también. Que cuidar, claro, sí, dice, hay a ver, que perdón, nosotros, ¿no? No, este sector. Ah, yo estoy el doble. De acá para allá. Claro, son atletas. No era para todos. 3 veces más. Depende de lo que, claro, cada uno entienda. Ya de chiquitos se les empieza a explicar, a enseñar cómo comer. Y... Sí, sí, sí. Hoy por hoy la nutrición es una de las 4, 5, 6 patas importantísimas para el desarrollo como un deportista. Uh-huh. Y es una pelea bastante grande que tenemos los profes de la categoría. Los directores técnicos para que los chicos aprendan a comer. Martín, es una tarea y es una pelea grande para que los jugadores aprendan cómo se tienen que alimentar para que ellos entiendan la importancia de la alimentación, de que por dónde tiene que estar, porque hoy la alimentación es el combustible del deportista. Uh-huh. Y si no tenés buen combustible, a la exigencia de entrenamiento y de partido de hoy, estás dando ventaja. Ahora vamos a ver quién, vamos a compartir unos mensajes y vamos a ver también quiénes, no cuántos, porque no sé si lo vas a poder decir en números, pero en general quiénes llegan, ¿no? A primera, quiénes no, quiénes también
claudican, dejan antes, ¿no? Se arrepienten o tendrán otras realidades. Sí, respecto de eso me gustaría agregar algo. Sí. Porque no es solo la nutrición. Hay una inquietud en el club para que los chicos puedan escolarizarse. Claro. Y concurran a la escuela. Porque acá está la nutrición intelectual, el aprendizaje, el pensar, el ser inteligente. Y eso en la escuela nosotros homenajeamos a los chicos que por ahí son abanderados, escoltas, porque se esfuerzan. Sí. Y a los que no andan tan bien tratamos de exigirles, incluso a los mayores. Este cuerpo técnico, que es muy sensible a todas estas cuestiones, ha impulsado y logrado que juveniles que están hoy en la primera vayan a la escuela nocturna para terminar sus estudios. En general, o sea, el club tiene que darle al muchacho que está en nuestra mano las mejores armas para que juegue al fútbol o para que haga otra cosa. Y el incentivo para que termine, ¿no? La escuela. Para que termine. Es muy importante, es cierto. Está bueno que lo digan también porque para los chicos que están escuchando es un mensaje muy importante también, ¿no? Llegar a jugar al fútbol y dedicarse a eso, no, por más que lo hagas muy bien desde chiquito, no tiene nada que ver con dejar de estudiar, ¿no? O no debería ser así. Todo lo contrario. Tenemos poquito tiempo, vamos a unos mensajes y ahora vamos, Mariano. Muchísimo, Lalo, muy bueno el programa. Antes, para ver a un equipo de primera, de AFA, teníamos que ir por lo menos a Santa Fe. Tenemos que saber apreciar el esfuerzo de Patronato, si es otro club también, apoyarlo como mínimo yendo a la cancha. Soy Hugo. Buenas noches. Prefiero que las mujeres y los niños entren gratis y no los integrantes de la barra. Se va a ganar seguro en más apoyo y sin violencia. Saludos a Lautaro Geminiani, es del verdadero semillero de Patronato. Es un ejemplo de que con trabajo y paciencia se puede llegar. Otro tema es el acompañamiento necesario que necesitan de la familia para saber que a veces se llega y a veces no y está todo bien. Buenas noches, saludos a Noelia Verón y a la más chiquitita Flor, integrantes de La Cata, que llevan en la piel a Patrón. La cábala más grande es el padre Grela, el que está en la San Nicolás, en los partidos difíciles. Un abrazo a Gastón, a todos los jugadores y al cuerpo técnico. Soy Diego. Buenas noches, mis felicitaciones a quienes actualmente conducen y juegan con estos colores. Desde la cuna de mi viejo me educó y defendí al club, en un par de otras disciplinas también, y espero que se obtengan más logros. Soy Daniel. Hola, queremos que vuelvan los bombos, si no en la cancha nos aburrimos, es silencio total. Está lindo como fue el domingo, nos dice Anaí. Buenas noches, soy hincha de Sportivo Urquiza y de corazón felicito a Patronato. Hola, saludos a Geminiani y a todos los chicos que pusieron garras y lo que había que poner para quedarnos en primera. Felicitaciones a Patronato. Estaría bueno que se trate de proyectar al club a nivel más alto, aún para beneficiar no solo al club, sino a toda la ciudad. Hola, tengo una inquietud. Quiero saber si Gastón Miloco es el mismo que hace o hacía de Jesús en el Vía Crucis. Hola, también le tuve que comprar el libro a mi hijo porque en la escuela la profe de literatura pidió un libro escrito por un entrerriano y compramos este. Queremos saber dónde lo puede firmar el autor y el arquero. Hola, buenas noches, soy Mario. ¿Qué arquero traeremos para reemplazar a Bertoli? Es la pregunta del millón. Bueno, ahí hay un tema, ya lo vamos a indagar en eso también. Washi, ¿dónde lo hay un presidente que quiere firmado por vos y por Bertoli? Sí, que se contacta a través de redes sociales y nos ponemos de acuerdo, se lo firmo. Aparte está en librerías, está en el club, en Mundo Patronato. Sí, en Facebook, en Instagram, me escriben y... Ahora ya vamos con el tema de, hablando de Bertoli, cuál puede ser el posible arquero. Pero vos tenés, Gastón, un hijo, ¿no? En reserva. Sí. Arquero. Arquero, en octava. En octava. Sí. Está, me han dicho, bastante bien visto. Sí. Ataca la selección argentina. Sí, fue convocado 4 veces. Un par de veces. Fue convocado. Sí. Bueno, ¿Lo quiere River y Boca, lo quiere? Vamos ahí. ¿Sí? Eso ya es así. Es difícil hablar de... No, pero sí, bueno. Pero, dijo, pero el orgullo terrible como papá y más... representando a nuestro club. Claro. Es, creo que la primera vez que es convocado. ¿Y? Es un gran pibe. Y un gran pibe, que es importante. Muy bueno, me alegro. Felicitaciones, Gastón. ¿Y cómo tratan el tema contrario? Cuando el chico a lo mejor pone todo y este sacrificio que decían de ir a la escuela, de practicar, de cuidarse en las comidas y bueno, por ahí no todo llega, ¿no? Sí, es muy difícil.
es muy difícil, pero nosotros los vamos viendo a lo largo de toda la carrera. Vos imaginate, yo te decía recién, por ahí un chico entra a los 14 al club, uh-huh, a la etapa de juveniles y de competencia en AFA. Por ahí, uh-huh, algunos entran desde más chico, de 6, 7 en la escuelita. Y en los profes tenemos esa cuestión incorporada. Porque aparte hoy está exacerbado la intencionalidad de llegar o el deseo. Claro, claro, claro. El deporte, ¿no?, dejó de ser por ahí, sobre todo el fútbol en nuestro país, un deporte que es un medio para ser mejor persona, para convertirse solo en un objetivo, en una meta que es llegar. Pero en el club, como decía Esteban, y nosotros, quienes estamos a cargo, tenemos que ser conscientes. Hay estadísticas que hablan de puntos más, puntos menos, pero de que solo llegan a primera a jugar el 5 o el 10% de los jugadores que empiezan. Claro, claro. Ahora vamos a hablar con Bruno también a ver qué te pasa con eso, ¿no? Con esa idea. Es todo un tema. Gente, doña Paula fue una de las protagonistas de las últimas semanas también de Patronato, ¿eh? Ella estuvo bendiciendo y bueno, hubo algunos resultados. Miren, esto nos decía. Doña Paula, usted me dice que usted no sabe cómo fue que empezó a curar. Yo cuando me di cuenta, me salió de adentro, no sé. ¿Y cuál fue la primera persona que le dijo, a mí me parece que usted tiene poderes curativos? No me acuerdo. Tanta gente he tocado. Usted conoce muy bien la cancha de Patronato, el Estadio Grela. Cuando recién empezaron ahí estaba poco, pero ahora yo fui el domingo. Lloré porque me emocionaron. Los jugadores fueron a mi casa, me llevaron la camiseta. Doña Paula, se supo que los jugadores llegaron en tráfico a su casa antes del partido final del domingo. ¿Qué fue lo que le dijeron a usted? El sábado fue. El sábado. Ellos fueron el sábado, sí, a llevarme la camiseta, la camisa, no sé cómo. ¿Ahí tuvo oportunidad de bendecirlos de nuevo o sí, fue solo...? Sí, lo bendecí ahí todo, lo mojé con agua bendita y todo, lo recé, y yo le daba, lo aconsejaba. Le digo yo, corra muchacho, porque ustedes ganan muy bien. Corran, no se queden, pues si hacen un gol, no se tiren atrás, porque yo soy refugiera, yo entiendo de fútbol. Sí. Le digo yo, me sigo, abuelita, dice, pero corran, le digo yo, no se queden, transpiren, porque ustedes son muy bien pagoles. Doña Paula, ¿alguno le llevó algún objeto en especial para bendecir, aparte de la presencia de ellos mismos? No, yo lo toqué ahí nomás, ahí yo lo toqué todo, le pasé agua bendita y le di una botellita y ellos, no sé si era el director técnico, ellos llevaba la botellita acá, sí, porque eso que hacemos para las hormigas, todo eso, ahí entonces lo curé eso y regaron toda la cancha con el que yo le di a los muchachos. Y usted me decía recién que una verdadera curandera no cobra o no debe cobrar. No, el que cura no cobra. Yo no cobro. A veces me dan y me dejan, pero yo no toco el dinero. Porque en la iglesia me dijo que yo no toque la plata. Entonces yo agarro con una pinza, lo pongo en una bolsita, después según el estado, la época que estamos, si hace calor o hace frío, yo le compro aceite, le divido, entonces van a pedir, yo le doy a ellos. Y usted me contaba que viene gente, incluso ha atendido a gente del exterior. Pero sí, va por el letón que da todo, me llaman por teléfono, no sé cómo hace. Yo no le doy porque yo estoy solita. Uh-huh. Y vos tenés que tener cuidado según quién va. Claro. Pero yo tengo un vecino enfrente que me da una mano. Yo le digo, vos vas a venir a jurar un hombre, vos quedate acá en la puerta. Uh-huh. Y a partir de todo esto que pasó con estos dos partidos de Patronato que usted bendijo y Patronato ganó. Cuando ganó, que no ganaba ninguno, yo fui y regué la cancha y todo, fui. ¿Qué sintió ahí en la cancha? ¿Se puede saber? ¿Usted lo puede describir? ¿O es una sensación? ¿Son visiones? ¿Qué es exactamente? No sé cómo te puedo explicar. Yo tengo un poder de curarte. Si yo no te puedo curarte, Dios no es para mí. Por ejemplo, yo no puedo tocar a una persona que son brujas. Yo hechicería no hago. Yo hago el bien a la humanidad. Bueno, de hecho, usted recién me contaba que usted es católica. Sí. Practicante. Sí, yo no me paso. Yo solamente tengo que ir los sábados por medio tengo que ir a la iglesia. No todos los días. ¿Y eso por qué? ¿Es una decisión suya? No, me lo dijeron la iglesia. Me dijo, así su hijo está embrujado, usted no lo puede tocar, usted no puede curar. Usted no es para eso, me dijo. Te haga el bien a la humanidad, para eso Dios la eligió a usted. Doña Paula, si viene un político hoy en día y le dice, me está yendo bastante mal en las últimas elecciones, necesito que usted me vea, quiero saber si tiene que ver con algún tipo de hechicería, o que su facultad curativa me haga bien. ¿Usted lo hace? Sí. Según cómo me encuentra, cómo es.
Yo primero lo estudio como son. Porque yo al tocarlo yo ya sé si es para mí o no. Entonces cuando no es para mí, señor, usted no es para mí. Porque cuídeme, no. Yo esas cosas no hago. Entonces se van. ¿Y ha habido algún político local o no, provincial? No ha habido, hasta ahora no ha habido ni una cosa. Yo lo juro todo, yo no tengo preferencia ni como se dice, que se dicen los negros, los, no sé cómo se dice, no me sale ahora. Sí, no discrimina, para usted es lo mismo. Para mí todos son iguales. Para mí todos son iguales. Lo que puede ayudar, lo ayuda. Bueno, está haciendo furor, pero en todo el país realmente, doña Paula, Manuel, incluso le pregunto, dice, no para de sonarme el teléfono en mi casa, le digo, ¿y usted le pregunta cuando la llaman cómo le consiguen el teléfono? Y me dice, ¿y ustedes se lo dan los medios? Y me dicen que el canal... A mí me lo dio una periodista. ¿A usted se lo dio? Para poder contactarla. La contactó él. ¿Ves? Clarísimo. Bueno, ahí está. Pero esto es claramente también un poco a lo que vos hacías referencia, ¿no? Digamos, el fútbol admite todo tipo de irracionalidad, más allá, o pensamiento mágico, llamémoslo así, ¿no? Esto tiene que ver con eso. Ella me contaba también fuera de cámara que curó a médicos, que hay médicos que han ido a curarse con ella porque no encontraban la solución. La culebrilla, pero digo, médicos, ¿no? Uh-huh. Bruno, ¿qué sí. estás esperando? ¿Qué es lo que esperás que te pase con, más allá de Patronato, con el fútbol en tu carrera? La verdad que como todo jugador, uno quiere jugar en primera. De mi parte, yo creo que ojalá se me pueda dar la oportunidad de jugar acá en mi club, en Patronato, porque así lo siento. Pero uno sabe que también tiene que estar siempre preparado, porque si no se llega a dar acá, uno sabe que la carrera no termina Patronato. Siempre hay que seguir buscando y seguir para conseguir su sueño, ¿no? Seguro. Guayi, Lalo, este es uno de los ejemplos de qué problemática es la carrera del jugador. Uh-huh. Bruno estaba en el plantel de primera. Claro. No me dejas mentir. No. Martín. Y tiene una grave lesión en la rodilla. ¿Sí? ¿En este momento? Y entonces produjo un parate muy prolongado, sí, de 9-10 meses, por ahí, uh-huh, no me acuerdo bien. Por ahí, uh-huh, sí, sí. Y bueno, y ahora tiene que volver de nuevo a tomar estado, fortalecer la rodilla, jugar para estar en condiciones. Sí. Y bueno, son riesgos que los jugadores están corriendo permanentemente. Y riesgos que además en una carrera tan corta, como se habla siempre, no son cualquier cosa, ¿no? Porque, claro, digamos, unos meses parados en algo que es tan corto. Sí, claro. Luz. Quería preguntarle, ¿cuándo decidiste que querías ser futbolista? ¿A qué edad? ¿Y cómo resolviste que venías a Paraná, siendo de Federal, una localidad lejana? La verdad que siempre me gustó el fútbol de chiquito. Siempre jugué allá en Federal, la liga local, y después se abrió esta posibilidad de venir, que hay una persona que yo estoy muy agradecido, que se llama Javier Olier, que gracias a él me abrió la puerta se contactó con él en ese momento, que era el coordinador, con Oscar, y se dio la posibilidad de hacer la prueba, y gracias a Dios me fue bien, y ahí es donde fui. O sea, es todo muy distinto lo que viví acá, digamos, en AFA, de pasar a jugar en AFA, en reserva, a cómo se jugaba allá en Federal, que está bien, jugaba en la primera local, pero no, claro, no se compara, no se compara. Otro realmente ritmo, otra... Tenemos, perdón, porque ya estamos casi pasados. A los chicos de la Cata, gracias por venir. Y consulta, ¿se puede hacer alguna convocatoria? Digamos, la gente se puede, o sí, las chicas acercar. Vamos a iniciar una campaña. Sí. Vamos a juntar leche en polvo, uh-huh, para que ahora viene el invierno y por ahí, bueno, los merenderos de la ciudad están un poco recortados. Uh-huh. Así que estamos juntando leche en polvo, yeah, o leche larga vida, sí, cacao, azúcar, bueno, ropa recibimos todo el año. Nosotras... En el club mismo. No. Nosotros tenemos una página, que es la agrupación La Cata Oficial. Sí. Nos mandan un mensaje, nos dejan un teléfono y nosotros vamos a las casas. Ustedes se acercan, claro. O ponemos a veces un punto de encuentro, uh-huh, sea el centro, uh-huh, nosotros vamos a la casa, buenísimo, buscamos. Pero por Facebook es la mejor manera. Sí, es por la buenísimo mejor manera. Gracias, chicas. Bruno, todo el éxito del mundo. Muchas gracias. Todo el éxito del mundo. Gracias. Y Lautaro, gracias.
Gracias a ustedes por la invitación. No, gracias. Saludo, perdón, no a todos, pero al menos a los dos protagonistas, ¿no? a los futbolistas. Guasi, gracias por estar, Un placer, muchas gracias. Y ya saben, todos los que quieren el libro de Guasi en el Facebook personal de él. A todos, gracias. Manuel, muchas gracias por estar también, Y todos ustedes, y a ustedes por estar del otro lado. Y a la tribuna, gracias por el aguante. Y a las más pequeñas, Ojalá seas una buena arquera, Lourdes, Gracias, y Maisanti Hombres en Urquiza 1062, como siempre. Gracias, M Peluquerías en Misiones 15, y a todos ustedes por estar del otro lado. Mañana nos encontramos a las 20:30 en el ventilador.